Es importante para la este tipo de relación. Quiero agradecer también a esta relación de un tipo de imagen para mí, con libre y con la comunidad de cultura, así que me gusta la comunidad de cultura, agradecerle la relación más tarde de clase para la comunidad de la ciudad, sino cada vez que se incluye para la comunidad de cultura. Y no quiero agradecer a todos los asistentes, no solo a los que están en la sala, porque es una presentación de ellos, pero a los compañeros, que estuvieron activos, que son los apoyos, el apoyo de la institución, de los que se han apoyado, 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 y que han sido casi un año, que es que su política se ha dado para un mundial, con todo el mundo. Nada, muchas gracias, por venir a la vida para participar en este estudio. Y con la palabra de la gente, se va a la primera cita. Muchas gracias. Bueno, yo te quería más cariño para hablar. Soy Concha Cabrera, soy la presidenta del Instituto, que sabe que la sociedad civil y comunidad de la legislatura, la Asociación de Malagueños y Solidarios, que han decidido unir sus fuerzas para sacar adelante el anteproyecto sin temor. Y soy la presidenta del Consejo Asesor de la Candidatura, desde el que gestionamos este anteproyecto. Hoy me hice la conciencia de que me hice una cosa para hablar. En este último monitorio de San Isidro de Campos, vamos a dar una de las diferencias del quinto curso del foro permanente. Se va a dar personalmente los colegios y su evento de la intervención española. Y el foro en sí es una de las múltiples actividades que tenemos en el proyecto de candidatura británica a patrimonio mundial. Así que bueno, voy a contar un par de cuestiones. Para con este libro, que también se va a conocer, en este libro, uno de mis colaboradores, Javier Cortina, recogió y hizo una selección de las impresiones y poetas desde muy antiguos ante el libro de Mujeres. Es un libro pequeñito, económico, pero muy fuerte de contenido. Y tanto, sabemos su presencia en la literatura, donde estamos en un seminario entero de cuatro conferencias, que tiene seguido su presencia en las imágenes a través también de un seminario de preciosa colección de nuestro compañero Fernando Hernández Hidalgo de Fundaciones Antiguas. Y tal vez sabemos su historia, seguimos investigando sus restos arqueológicos y sus valores excepcionales. Pero ¿cómo interpreta Itálica y su histórica y su historia? ¿Cómo interpreta Itálica y su presente con periodista? Cuando desde el Consejo Asesor y su órgano de la Asociación de la Candidatura, trazamos las líneas de este quinto curso para tener un detalle con el claro de patrimonio mundial, pensamos que no podría faltar un periodista. Los medios de comunicación han sido todo su tiempo en sus familiares fundamentales de la candidatura, periódicos, radios, televisiones. Todos los años de calidad a difundir los sitios más importantes de este proyecto. Y hoy queremos darle las gracias a todos los medios, resaltar la importancia de los medios de comunicación en esta candidatura, aprovechando la presencia de los periodistas que se manifiestan en el mundo. Decimos que los medios han sido nuestros aliados, en el momento de todo el equipo de la candidatura, se hicieron mucho del equipo de lanzamiento,
cuando aquí se encuentra la aventura ya en 2017, se tiene un poco de la entrada en la lista de patrimonio de la lista indicativa de UNESCO, se ha hecho eso de todos los foros, materialmente, y todas las actividades importantes de la candidatura, y se ha hecho eso de cada una de las fases de la creación de los formularios de un sistema de campaña de todo el patrimonio mundial, que es la experiencia de los centros con nuestra comunidad. Y es que esta candidatura que promovemos desde la sociedad civil me necesita muchos aliados. Promovemos desde la cultura, desde la sociedad civil. Necesitamos muchos aliados y afortunadamente los tenemos. Como sociedad civil, hemos conseguido mencionar a todas las instituciones que forman parte de su organización con este conjunto arqueológico que promovemos desde la candidatura de la comunidad también. La semana pasada firmamos con las tres universidades públicas un importantísimo convenio con los tres rectores, los niños y los tres firmados un convenio con nosotros para que si ya contribuye apoyo a la candidatura se hiciera todavía más extenso y más importante. Hablo de este convenio con las universidades porque fue la semana pasada. Igualmente podría hablar del apoyo de la Junta de Andalucía, del apoyo de la Diputación de Sevilla, del apoyo de Caixabank, del apoyo del Ayuntamiento de Santiponce y de todo el pueblo que nos apoya incondicionalmente. Este tipo de que se invita el conjunto arqueológico de Caixa y se invita también a una revista de Sevilla. Repito que Junta de Andalucía es la primera vez que una candidatura se unió con la sociedad civil, con el CINCUS, y se gestiona desde el Consejo Asesor de la candidatura. Es decir, nosotros desde el Consejo Asesor gestionamos, luchamos la ruta y nuestros colaboradores, nuestras instituciones, confían en nosotros, nos siguen y nos apoyan siempre con sus justicias, por eso tenemos un poquito de dinero. Unos nos apoyan en el foro permanente, como el Ayuntamiento, el Santiponce, otros nos apoyan en la plataforma de apoyo, y otros nos apoyan en importantísimos apoyos económicos que requieren la dirección de los clientes de los centros de formulario y inscripción en la lista de patrimonio mundial. Es lo mismo que confían en nosotros, es lo mismo. Porque nos hablarán todas estas instituciones que colaboran con nosotros. Y nos hablarán además que somos miembros del Consejo Asesor, que son 15 profesionales de la más alta talla profesional, representantes de todas las disciplinas que se requieren en un proyecto de candidatura, como los astrólogos, historiadores, expertos en comunicación, expertos en patrimonio mundial, arquitectos, todas las disciplinas que nos hacen trabajar. Algunas para el miembro del Consejo Asesor, los comienzos de Andrés Hidalgo, Juan Manuel Cortés Potete, Juan Carlos, que también es miembro nato del Consejo Asesor, Eva, Luis Pérez, Cristina Fernández, Manuel Ángel Vázquez Nueves, Fernanda Nueves, y así hasta 15 profesionales que son congresos con sus conocimientos, igualmente con sus y con su trabajo, que realizan de una manera absolutamente altruista y el proyecto de conversación. Nada más, le doy la palabra ahora a Laura de los Pérez, que nos va a presentar a la conferencia, que ha hecho muchas cosas. Ella es periodista, miembro del Consejo Asesor, directora de Junta Mundial de las Letras, es escritora, ensayista, novelista, y es una de las personas que mejor conoce este espacio en el que hoy nos movemos. Porque una de sus novelas, en memoria de su hija, recoge este momento en que un grupo de monjes de crearon un grupo de monjes en el siglo XVI, que naturalmente tuvieron todos los problemas que se podían imaginar con la institución de nuestra gente en el momento de la fundación. Muchas gracias, y se ha tocado a todos por estar hoy aquí en este sitio. Que sin duda es especial porque está creado en el país. A mí me toca presentar a mi creadorismo, que es una
de los primeros, y muchísimas gracias por participar en el campo de la candidatura y las diferentes políticas que creo que es perfectamente viable y posible, ¿no? Es un desempleo que es una competencia poética, por lo menos que la familia de la familia. Y gracias por participar en el foro totalmente, que yo creo que es una actividad muy interesante, porque lo que se intenta es dar un fondo de divulgación y gestión de todo lo que se ha hecho. Para entender un poco qué significa el Tamika y qué significa el Tamika. Bueno, José Manuel Pérez-Cañero, desde marzo de 2021, es el presidente de la Televisión Española. Tomó el relevo de José María Mateo al frente de la corporación. Es una persona que ha tenido un presidente impresionante, con un gran prestigio. Es una persona que ha tenido un presidente en estos días. Esto es una visión de valor muy importante. Sin duda, uno de los propios fundamentos. Su perfil revela a un profesional que siempre ha creído en el colegio formador de la televisión pública. En esa televisión que forma parte de la ciudad de la sociedad, porque basa sus cimientos en la educación y la cultura, que de alguna forma también se defiende las instituciones del público. También es el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, director de la Cátedra de Media a la Formación de Teoría, habitual y de la Cátedra de Apatio, de Innovación de la Informativa, doctor de Salta por la Universidad de Castell, doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias de la Comunicación con el Estatal de Telegrama y licenciado en Psicología Clínica. Buena parte de su trabajo se ha centrado en la dirección de programas culturales y educativos de televisión, por lo que es un hombre que tiene claro la misión que debe inspirar a este señor. Y al consejo, agradecemos que tenga como inspiración de su gestión una programación enfocada a la ciencia. Uno de los aspectos más interesantes de su trayectoria profesional ha sido la investigación de servicios públicos audiovisuales y la alfabetización lingüística y digital, como elementos clave para proporcionar una capacidad crítica de estudiantes. Y como ha demostrado, ocupándose de la dirección de laboratorios para la innovación de informativos, Media Media Lab, la laboratorio dedicado a investigar sobre innovaciones de lengua, comunicación y educación. Su currículum es impresionante por las materias abordadas, la dirección de publicidad científica y la dimensión ética, que creo que es muy importante, de cada uno de los proyectos en los que se embarca. No voy a detener de la cantidad de iniciativas que ha dirigido o de las que tendría algún tipo de responsabilidad, pero sí me gustaría señalar la filosofía de construir su trabajo y que tiene su papel final. El reto de la transformación de la televisión digital, la inteligencia artificial aplicada a los informativos, la alfabetización mediática, el desarrollo de la televisión educativa y cultural y el periodismo de calidad, que creemos que es necesario. Ha publicado una veintena de libros, y algunos, sobre todo la televisión educativa, el libro blanco de la televisión educativa y cultural y en Iberoamérica, de su trabajo, y la televisión educativa. Y me gustaría contar que fue creador de un programa mítico que posteriormente se dio a conocer, la cultura de España. Además de los proyectos producidos por la televisión española, por los estudios documentales y por el programa de música o Saber y Saber, y los programas culturales y Universidad de Grande, que se tenían sus educativas por la cultura. Y con esta palabra, la cultura de Palatín, ahora yo paso a nuestro invitado, que es el mundo de Adrián, que además que lo pongo como buen periodista en nuestra presente. Ya sabemos, pensar el pasado para vivir el presente y anticipar nuestro futuro. Y haremos una mirada a este mapa histórico editado hoy ahora mismo en las particularidades geopolíticas y culturales de nuestro tiempo. El último gran consumidor que se tiene que ir, porque ya nos viene de consultar sobre el título de su conferencia, los viajes de las fronteras bolivianas, una perspectiva sobre el mundo actual. Muchas gracias por la invitación, por su presencia. Es justo apoyar ya con el presidente de la Comisión Española y mi compromiso inicial de apoyar la candidatura de modo que más presidentes se establezcan, sea relacionando ideas, sea relacionando
finalmente es un convenio para el futuro de la revolución española, que es un convenio alianzas y acuerdos con la sociedad civil, es un proyecto de la sociedad civil, es un proyecto que nos llama, es un proyecto que no podemos decir. Así que, las palabras que por la afirmación, lo que podemos hacer tiempo y no lo que me ha parecido muy curioso. Yo soy muy seguro y se lo estoy porque hay una magnate, si no lo veo. Yo quería hablar de cosas que me hacen. Como que nosotros. Y si esto fue sacado,
todo el lujo, se como cuando en un trabajo, se hace todo el lujo, en el digamos, como el galerismo de sus antecesores, pues todo. Pero siendo joven, fue egoísta, disfrutaba con las pequeñas cosas. Y hay varios enteros en el campo de disfrutar tomando una suya, bebiendo un vino, y comiendo un pan en un lugar de otro como ingresa. Es decir, las cosas que ella no había visto, es ley, digo es ley, consumo de oportunidad, seguridad y tranquilidad, y que nos pone más de libre que nos tenemos. Hoy día también, también tenemos, ¿no? De hecho, estamos implicados, ¿no? O sea, mentalmente, con mucha complicación, vivimos en zonas sociales, como viviendo en la zona de educación, en los conflictos, pero luego muchos adolescentes con, bueno, que tienen problemas. En los conflictos, digamos, no son problemas sanos, pero en el mente. Seguramente, recuperar un poco de la juventud, de la tranquilidad, de la seguridad, de la higiene, de la buena comida, de la dieta, de la deporte, de la descanso, de la comida. Pero también tiene que sonar, no es toda la persona. El problema es que es sobre todo una estructura. Es sobre todo una empresa, un puesto, un lugar. Y si hoy necesitamos algo en el mundo, es un cierto lugar. Estamos viviendo en la actualidad del mundo, directamente no se produce de distinta manera, porque luego se produce de otro lado, de otro lado. Funcionaba en Afganistán. O sea, ¿cómo se va a hacer un imperio a la arena de pesar y a organizar un país o convertir en un negocio? Y son gente que se quita con él. Y al cabo de unos años, se produce un desplome que está en un idioma. Y luego llegaron todavía algunos afganos por un colaborador con sus padres. Esto es un sitio que se coincide con el movimiento de los seres humanos. Que se hagan sitios, pero con ellos simplemente digo turismo, que todavía no tengo situación para conocerlo, no es que se le ocurriera la democracia, también con las interdependencias, la tecnología digital se convierte en una herramienta de opresión en muchos casos, como es que se produce una cultura que no es bien conocida, que son los caminos anticuados y la ciudad. La ciudadanía de los otros de la sociedad de Turismo. En la ciudad de Turismo tenemos avanzado. Y a lo mejor nos corresponderían aprender de hablar con todos los puertos y todos los puertos. Porque es no estar con la tienda junto a los enemigos, sino pasar con ellos y crear ciertos movimientos que son más. No es tanto ser dedicados, radicales, ricos, dichos en un momento en que la producción de un voto de 50. Debe de ver que el también es un ejemplo, no falta de diseñar otras cosas, es un ejemplo de diálogo, de entendimiento, por eso digo que la revolución española dice en un gusto, no puede atentar en todo el sentido de ser humano, sobre todo porque no me lo cuento más. Porque cuando cambiaba, entendía, estoy comentando, entendía, batallas inútiles que impedía el imperio. Y como país, emprendemos la toma de un derecho en todo España, y no lo podemos permitir. Entonces, creo que hay en Italia, que además es España y es Argentina, es además la comunidad de Europa, es la familia de cada cambio, y usted es la historia, ¿no? La historia de Europa es la historia. No hay personaje de Mario Rodríguez que era así, en el mundo mismo. ¿Qué es lo que puede ganar en España? ¿Cómo es un enseñamiento de nuevo, de crítica, también de nuestro mundo actual? Que incluso podría no recuperar en algún momento. Me parece que estos temas, estos problemas, son muy mismos. Podrían recuperarse en cualquier cuestión, en cualquier narrativa, en cualquier documento. Podrían convertirse en materia ideológica para todos. Y sobre todo, que sería una ilusión permanente,
lo que hoy se manifestó en una sociedad civil que trabaja con antemilio de espacios. Se divide a instituciones, se encuentra el cuerpo, todo el mundo de la ciudad, en todo el civil, porque es un médico responsable, porque es su consultorio, y es una respuesta para hacer muchos sueldos y para todo lo que tenemos que hacer. Bueno, en esto, la revolución española, primeramente, puede tener su médico de la puede enseñar totalmente todo el mundo, trabajar con los médicos. A veces, solamente se escribe en el de la revolución española, pero solo en nuestras casas, que se publican totalmente el efecto maduro a la sociedad civil, a la nueva civil, a la nueva nación, al talento de la ciudad, porque si empezamos en la historia en común, el problema de la gobernación hoy día es uno de los más importantes que se están dando en la sociedad. Yo creo que el que hablamos y esté confrontándose con los problemas que en Danilo estuvo en Budapest, nos tiene que recordar que hay una actitud que está pasando en Hungría, que está pasando en Polonia, cuando la democracia es segura. Pero bueno, ¿qué está pasando en Gran Bretaña cuando el gobierno comienza a y empiezan a hacer el trabajo? Son ideas, son filosofías, son estudios que en un momento que pueden seguir siendo útiles. Pues fue con esa pandemia. Con tantos libros que fue con esa pandemia, ¿no? De que debe pasar. Yo creo que también nos puede ayudar con una persona inteligente que prefiere crear casos emocionados con su población y sus problemas, ¿no? Yo creo como el caso que más ha sucedido, como no tenemos que contar las cuentas, ¿no? Pero eso es donde las cosas, la preocupación no tiene nada que ver con la asistencia. Yo creo que es una asistencia permanente del celular, de la organización de la vida, ¿no? Que podríamos tomar. Y no solo puede ser mal, es que en una historia tiene que ser de los clientes con mucho criterio. Son los clientes en caso de orden, ¿no? Yo estoy sumando bien el futuro. Quiero acabar simplemente recordando que era un gran mundial que humanita felicita y libertad, ¿no? Porque humanidad quiere decir que cualquier explicación ser humano es comprender por no es verdad, sino ser humano es antroponer en contacto con las personas a cualquier ideología que tenemos en el mundo. Segundo, la solución. La sociedad se basa también en buena parte en que no hay servicio de los demás. Porque somos capaces de ser cosas educadas, estas cosas como yo. Porque hay un sitio de educación que se ve en el mundo y se ve en su trabajo en el mundo de la así que responde bien. Si ustedes son más de ser cosas, habría más respeto en la sociedad. Si fueran más simpáticos, habría más empatía. Y habría menos amistad en la sociedad. Y ese es el mensaje de los después, libertad. Yo creo que la libertad es la clave del pensamiento, es la clave de la política, es que colocar el centro global de la sociedad, la humanidad, la sociedad, la libertad, el tomar el grande valor del entendimiento. Sin ello, todo va a cumplir. Con ello, con buenas historias, de las cuales también en el campo no tengan su trato, pues, la televisión, entonces dice que vamos a hacer su contribuir a su nación. Muchas gracias. Bueno, aquí la visión de un periodista, recogemos toda tu visión con el sentido con este proyecto. Bueno, no sé si Jaime tiene una curiosidad que le puede dar a la gente de la Revolución Española alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo mientras le pintan quiero darte las gracias por haber venido, por haberte dejado de dirigir por estas posibilidades que nos han entendido. Sociedad civil, con el apoyo de todas las instituciones que ya hemos formado y desde luego vamos a contar con el sentido de la Revolución Española
para este año tan importante y temprano de los clientes, porque ahora llevamos 5 años trabajando, pero ahora estamos en un año muy importante porque hemos hablado del foro, hemos hablado de la forma de apoyo, hemos hablado de los clientes y de la empresa, y es el corazón del proyecto donde vamos a defender prácticamente. Tiene que entrar en la lista de patrimonio mundial, llevamos 5 años trabajando en ello, en un foro que se consigue hacer. Y ya este año, pues cuando terminamos, bueno, ya sabes que nos encontramos en su momento en la lista indicativa de listo. Y ya este año le terminamos este excelente de defensa y lo vamos a entregar en el UNESCO, lo defenderemos ante el UNESCO. Y finalmente, en el todo el año 22, va a ser el desafío con el Ministerio de Defensa. Y todas las cosas también bien que lo conocen. Todos los actos que terminan, que es un poco difícil, se va a colar. También 23 lo estaríamos incluyendo en el UNESCO. Exactamente, bueno, y ya sabes lo importante que es nuestra condición y nuestro apoyo en nuestro proyecto. Bueno, el caso de ustedes para llegar a un momento de la empresa, y luego yo, que fue también un tema importante en el otro día para este momento. ¿De acuerdo? Pues lo difícil, porque el hecho de pasar el trabajo, no pasó un poco de la noche, pero pasó con el otro de la noche. Pero es mucho sentido que se conjunto en muchas cosas. Y hay mucha gente que mira que visita a nuestra marca como embajador de los países a la estrategia. Son de poder ver con su gente que puede perfectamente conectarse con la empresa de nuestra. Bueno, por eso sabemos que ya entramos ahora en una etapa diferente y nos vamos a dejar con toda la ilusión que nos tengo que dar con todo el trabajo que se ha necesario. Como ya había tanto de la intervención, quería decirle ya cómo daba la palabra a la felicitación. Cuando uno se dedica a este tema de manera profesional, lo que ha dado el mundo el
Bueno, pues estamos muy contentos de haber venido y de haber sido capaces de hacer un asisto. Voy a recordarles a todos y que lo también nos quedan de este punto de vista de fuera, nos quedan dos conferencias. Una es la que vamos a hacer en la Universidad Internacional de Andalucía, del profesor Montero, Francisco Montero, que es un independiente, y otra para hacer el 10 de noviembre en el inicio de la Universidad de Sevilla, que va a ser la conferencia de los profesores, que va a ser la de Federico Montero. Así que muchas gracias por estar terminando esto. Gracias por entender y dejar de sentir por la singularidad y por las palabras de esta candidatura de Cáritas para que un ambiente que lanzamos desde la sociedad civil con la visión y el respaldo de las instituciones. Muchísimas gracias a todos.